Los dos reyes y los dos laberintos, de Jorge Luis Borges. Por los nenes de Sala Azul. Había una vez un rey de Babilonia que le pidió a sus arquitectos y magos que construyan un laberinto grande con galerías, puertas, escaleras y paredes. Un día vino a visitarlo el rey de los árabes y el amigo lo hizo entrar a su laberinto. Dio muchas vueltas hasta que logró salir. Volvió a su tierra y cuando el rey de Babilonia vino a su castillo, lo llevó al desierto en un camello veloz y lo dejó solo. Se murió de hambre y de sed. Me voy por un caminito y me voy para el otro. Y si este cuento les gusta, otro día contamos otro.